Nous allons commencer avec la gravation. Bonjour, bonjour étudiants, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre deuxième virtuelle classe pour votre profession de gastronomie. Bien, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons continué avec notre apprentissage de la langue française. La semaine précédente, nous avons commencé la leçon 7, je crois. Aujourd'hui, nous allons continuer avec votre lecture dans quelques recettes en français. Bien, buenas tardes, estudiantes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda clase, ¿no? La segunda clase virtual que nos está tocando pasar en este semestre. Bueno, debido a la coyuntura, tal vez a los posibles conflictos sociales que están ocurriendo o van a ocurrir en estos días, se decidió pasar de manera virtual, ¿no? Ya sabemos, así es nuestro país, es el país de las maravillas. Todo puede pasar. Bueno, ahí lo dejaremos. Nos vamos a preocupar, nos vamos a estresar. Tal vez mejor ahí lo dejaremos. Ya, muy bien. Ya, nous avons commencé à étudier. Vous devez répondre de la liste. Vous devez répondre avec présent, je suis en classe, ici, je suis ici, etc. Bien, vamos a comenzar con la asistencia. Ustedes ya saben cómo responder a la lista. Utilizan cualquiera de las maneras para responder a la lista. Bien, nous avons commencé. Attention, étudiants, écoutez votre nom et votre prénom. Bien. Victoria Soveida. Très bien. Diego Aguilar. C'est moi. Très bien aussi. Roger Gabriel. Roger. C'est moi. Très bien. Mijail Snyder. Je suis. Très bien. Jorge Iván. Ici. Très bien. Josué Ariel. Absent. Wendy Cotari. Lorena Wendy. Il n'est pas ici. Darling Zdenka, Darling. C'est moi. Fabien. Zulma Fernandez. Zulma Fernandez. Absent. Suivant. Alondra Fernandez. Alondra. Alondra Fernández, absent. Saúl Tito, Saúl. C'est moi. Très bien. Gabriela Fuentes. Gabriela. Très bien aussi. Où est votre copain Mélanie Jiménez? Mélanie. Absent. Elías Israel. C'est moi. Très bien. Où est Erika Lizarazu? Erika. Absent. Michel Lizarraga. Michel. C'est moi. Très bien. Noémie Mamani. Noémie. Absent. Ronaldo Mercado, Ronaldo. Presente. Hassan, bien. Après, Luis Miranda, absent. Marco Antonio Muriel. Absent. Ángel Yamil. Moi. Très bien. Mélanie Rocha. Absent. Ariel Salinas.
C'est moi, Mister. Ah, bien. Susan Suárez. Ici. Ah, bien. Romina Romané. C'est moi. Ah, bien. Nayeli Vaquiata. Nayeli absent. Dania Angélica. Dania Angélica. Absent. Oscar Stewart. Oscar Stewart. Absent. Pour terminer, María Celia. C'est moi. Ah, bien. Bien, c'est tout. Quelqu'un, je vais dire votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Votre nom de famille. ¿A quiénes no llamé? ¿Apellidos? 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 ¿A todos? ¿A todas? ¿Se ha tomado en cuenta su asistencia? Bien. Nous avons commencé la semaine pasada où est notre livre de français. Bien, c'est un autre livre de français. Bien, la semaine pasada, nous avons commencé avec la leçon, je pense, je crois, la leçon 6. No, no estoy seguro si era la leçon 6. Nous avons parlé avec la conjugación de verbos en la forma imperativa, ¿no? Hemos visto con ustedes la anterior clase la conjugación del verbo en la forma imperativa. Vous devez faire de suivant exercice. J'ai revu votre travail la semana pasada. Ya revisamos en realidad estas tareas que ustedes han hecho. Tenemos que continuar. Avec le suivant leçon. Vamos a continuar con la siguiente lección. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis fatigué. Bien. Espera. Se ha estido este mi archivo, se ha estido. Ya, ahí está. Bien, Y sí que hemos pasado varias clases virtuales el año pasado, ¿no? Mm-hmm. Ya, bien. Nous avons commencé avec la... Nous avons fini la leçon 5, oui. O sí, nous avons fini la leçon 6. También hemos terminado la lección 6. A ver, revisaremos. Bueno, no sé si es sueño o ya es hambre, o las dos cosas. Ya. Nous avons commencé avec quelques lectures de compréhension dans la leçon 6. Nous avons parlé avec la préparation du repas. Y hemos hecho igual estas lecturas de comprensión, las anteriores clases. Hemos hablado de la preparación de alimentos, ¿no? Nous avons parlé avec les méthodes d'équiper, aussi les méthodes de cocción. Aussi, nous avons parlé avec les cuisines en moyenne grasse. Bueno, que sería una forma de cocción, ¿no? Aussi, nous avons travaillé la manipulación y conservación de los aliments. La manipulación y conservación de los alimentos también ya han hecho, ya les he revisado, si no me equivoco. Bien, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fini aussi l'impératif de verbe. También hemos terminado la forma imperativa de los verbos. Nous avons parlé dans... Nous pouvons utiliser la forma imperativa. Nous devons conjuguer dans le pronom personnel vous. Vous, n'est pas? Dijimos que para formar la forma imperativa, valga la redundancia, tenemos que conjugar todos los verbos para el pronombre personal vu. Siempre tiene que estar conjugado para vu. Tienen que darme una revisadita, ¿no? A sus tareas. Supongo que lo han hecho. Bien. Nous avons commencé la leçon 7. También creo que ya hemos empezado con ustedes la lección 7, ¿no? La bien usar. Hemos empezado la lección 7 con ustedes. Adelante. ¿Sí? ¿No? Adelante. ¿Se acuerdan? Sí. Ya hemos hecho, ¿no? Bien, nous avons travaillé la leçon 7, la bien usar. C'est très difficile de traducir à l'espagnol parce que nous ne avons pas avec seulement un mot. Nous avons parlé avec
quelqu'un de Vinición. Hemos dicho que la traducción en realidad es un poco complicada, por no decir muy complicada, de algunas palabras, de algunos términos que vienen de o que tienen etimología francesa. La viennoiserie es una palabra que engloba a todos los alimentos que se realizan en base a las masas, ¿no? A la harina, en base a las harinas y otros ingredientes más. Es de difícil traducción. Todo esto involucra la pastelería, involucra la repostería, involucra la... ¿Qué más tenemos? Panadería, repostería. ¿Qué más hay? ¿Hay algún otro término más? Adelante. Panadería, repostería. ¿Qué más hay? ¿Nada más? Bien. Tenemos entonces, la primera parte, nous avons parlé avec le gigabadisier. Hemos hablado de léxico o vocabulario en la panadería. Tenemos la primera parte, léxico o vocabulario en la panadería. Excusez-moi. Me voy a dormir, si no. Bien. Nous avons parlé avec Abaz, n'est pas? En realidad hemos visto que en este caso, más que una simple traducción, tendríamos que hacer una interpretación, ¿no? A veces no es suficiente una traducción. Tendríamos que conocer su definición de estos términos, porque una simple traducción no nos podría aclarar completamente su verdadero significado, ¿no? Hemos hablado de abaze, que se refiere a una pasta extendida con rodillo, lista para moldearlo, dicen. Aperel, que sería una mezcla de ingredientes de una preparación culinaria. Par exemple, aperel à soufflé, aperel à biscuit, etc. ¿No? Masa para preparar un soufflé, o una preparación para hacer unos bizcochos. ¿No? Suivant, arroser, ¿qué es que sea arroser? Seguramente algunos de estos términos ya están usando en sus materias prácticas en la cocina, ¿no? Arroser significa rociar con almíbar o alcohol sobre alguna masita. Battre es el verbo batir, Bavarois, dijimos que es la preparación compuesta de una crema adherente con gelatina y crema batida. Por ejemplo, budín, flan, burger. Untar un molde o papel sulfurizado con mantequilla o agregar mantequilla a una masa, sopa o salsa. Burger. Blanchi, buller, que es que se buller, dar forma de bolas pequeñas a las masas con las manos, ¿no? Lo que hacemos en panadería, ¿no? Ya han llevado ustedes panadería o están llevando panadería, si no me equivoco, ¿no? Es simplemente hacer las bolitas de masa. Après, blanchir, que es que se blanchir. Ustedes me dijeron blanquear, es un término bastante técnico, ¿no? Sí, es normal. Ustedes como profesionales de gastronomía van a utilizar un lenguaje técnico, pero siempre hay un pero por ahí. Y hemos dicho, ¿cuál es el objetivo de toda lengua? ¿Cuál es el objetivo de cualquier lengua? Adelante, ¿cuál era el objetivo de cualquier lengua? Ya sea inglés, francés, castellano, quechua, en fin. ¿Cuál es el objetivo de cualquier lengua? Adelante. Aprenderlo ya. Pero si yo les dijera, a ver, en el caso de mi área, si yo les hablara diciendo, bien, analizando el morfema, tenemos que tomar en cuenta la morfología lingüística, tomando en cuenta la semántica y los fonemas en cada palabra que vamos a utilizar. ¿Han entendido?
¿Han entendido? Estoy hablando en castellano, pero estoy usando mucho el lenguaje técnico, que es un morfema, que es una sintaxis, que es morfología, ¿no? En fin, en su área profesional igual, ustedes al momento de comunicarse con las demás personas que no somos profesionales de su área, no somos chefs, el objetivo de toda lengua, jóvenes, es facilitar la comunicación. Ese es el objetivo de cualquier lengua, facilitar la comunicación, no complicarla, no complicarla, ¿ya? Ustedes más bien me tendrían que explicar a qué se refiere esto de blanquear. Aquí nos dice escalfar frutas y verduras, blanchir. Su traducción sería blanquear, pero ustedes tal vez podrían explicar mucho mejor qué es blanquear. A ver, ¿a qué llaman blanquear? Adelante. ¿A qué llaman blanquear? ¿A qué se refiere blanquear? No, bueno, más que todo hacemos referencia cuando ponemos una verdura o algo a hervir durante un transcurso de tiempo, puede ser 5 segundos o 10 segundos, dependiendo, ¿no? La verdura. Ya, entonces tiene que ver con hacer hervir algo por un periodo de tiempo corto. ¿Habrá otra palabra que pueda reemplazar a blanquear? ¿Alguna palabra más sencilla, tal vez común? A ver. ¿O mantenemos nomás blanquear? Adelante. Ya les he dicho, la traducción es un arte, no es algo mecánico. Ya para ser traductores, traductoras, hay que ser artistas, ¿ya? No es solamente usar un traductor. Muchas están acostumbrados a utilizar cualquier software, cualquier aplicación, Google Translator, pero les hace traducciones tan incoherentes. Sin ir muy lejos, les comento, no voy a decir en qué carrera, tampoco con qué grupo, tampoco quién, pero una estudiante, cuando les he pedido que me describan su apariencia física, utilizando adjetivos calificativos en inglés, ¿no? Tenían que decirme, I am tall, I am thin, my hair is black, I have chubby, no, I am chubby, podrían haber dicho. En fin, podrían utilizar cualquier adjetivo para describir su cara, su cuerpo, sus ojos, ¿no? ¿Y qué es lo que me colocó? Me colocó, y obviamente ha hecho con el traductor, me colocó, I have coffee eyes. Yo tengo ojos, quería decir ella, yo tengo ojos cafés. ¿Es correcto decir I have coffee eyes? Coffee eyes. Adelante. ¿Qué significa coffee? Café. Es la bebida café, no es el color café. ¿Cómo decimos el color café? Brown. ¿Se dan cuenta? Estas equivocaciones, estas fallas, comete el traductor. ¿Por qué? Porque no se da cuenta si estás queriendo usar un adjetivo o si estás queriendo utilizar un sustantivo, la bebida, ¿no? En fin, está bien que se ayuden con los traductores. Yo no les estoy prohibiendo, tampoco nunca les he prohibido que usen. No, es más, utilizamos bastante en la materia de francés, pero al momento de revisar esa traducción, podemos mejorar esa traducción, podemos mejorar la redacción, podemos mejorar la coherencia, podemos mejorar la cohesión para que esa traducción tenga mayor sentido y obviamente sea fácil de entender, fácil de comprender, ¿ya? Muy bien, ya vamos a mantener entonces esta palabrita blanquear que ya nos ha explicado su compañera. Muy bien. Luego tenemos otra palabra, este vocabulario referido precisamente a la panadería. Caramelo. Bueno, está bien sencillo, un simple sustantivo. Aquí este sustantivo se puede verbalizar. Los sustantivos se pueden verbalizar. Y al revés, los verbos se pueden sustantivizar. En este caso, este sustantivo lo han verbalizado como caramelizar. Que va a ser untar un molde con caramelo. Untar un molde con caramelo, ya. Luego tenemos el verbo chemiser, chemiser,
Revestir. Revestir. Chemiser. Revestir. Je ne sais pas. No me ubico muy bien a qué se refiere. Pero ustedes sí se deben ubicar. Chapeleur. Chapeleur. Pan rallado. Chapeleur. Pan rallado. Ya tenemos este sustantivo. Pan rallado. Chapeleur. Clarifier. Clarifier. Separar la clara y la yema del huevo. Eso había sido clarifier en términos gastronómicos. Clarifier. Separar la clara y la yema del huevo. Luego tenemos confir. Confir. Confitar. ¿Qué sería confitar? A ver, nos dice que es cocer las frutas en almíbar o hacer cocer las frutas en almíbar concentrado. Conservar las frutas o verduras en alcohol, vinagre o aceite. Esito sería confitar, entonces, je ne sais pas. Enfancé et confir, confir. Suivant, crustage, crustage. Bueno, es la masita que a todos nos gusta, empanada, empanada. Una de las famosas empanadas de Cochabamba son las pucacapas. ¿Conocen las pucacapas? ¿Sí? Pucacapas, ¿conocen? Aunque se han popularizado más con la, bueno, con esta marca, diríamos, de las Huistupicu. ¿Conocen las Huistupicu? ¿Sí? ¿Bucone? ¿Le crustat Huistupicu? ¿Conocen las empanadas Huistupicu? ¿Oui? ¿No? Sí. Muy bien. ¿Saben por qué se llama Huistupicu? ¿Bucone? ¿Pourquoi? Zabel Huistupicu se crustat. ¿Saben por qué se llama Huistupicu esta empanada? ¿Han hecho alguna investigación por ahí? ¿Han escuchado algo sobre del por qué se las llama Huistupicu a estas empanadas Pucacapa, que su nombre originario, original, es Pucacapa, ¿no? Solo que lo han mejorado, lo han estilizado un poquito, ¿no? Y ahora se llama Huistupicu. Hay varias sucursales de Huistupicus en la ciudad. Ahora se han popularizado bastante. Bueno, se llama por la persona que, no vamos a decir que ha inventado, ¿no? La primera persona que ha abierto este negocio para vender pucacapas en Cochabamba, en la calle Lanza, era la primera sucursal. Bueno, la central en realidad. Su central siempre ha sido en la calle Lanza. Ahí nomás vendían Huistupicu. Pero esta persona era una persona de la tercera edad y ha participado en la Guerra del Chaco. Ha participado en la Guerra del Chaco. Y en la Guerra del Chaco ha sufrido un balazo, ¿no? En la Guerra del Chaco ha recibido un balazo, mejor dicho. ¿Dónde ha recibido ese balazo? Ha recibido en la cara. Ha recibido en la cara. Le entró la bala por este mentón y le salió por este otro cachete, ¿no? Más bien no ha tenido un final trágico, pero sí ha afectado la forma de su cara. Debido a esta bala que ha ingresado por su rostro, tenía la cara chueca, el mentón tenía chueco, ¿no? Sabemos que huistu quiere decir chueco en quechua. Y chapis gankuna quechua simita parlanquichachu manachu, huistu nita munan chueco. Y chapis gankuna uyarinquicha huistu vida. Bueno, que ya es quechuañol, digamos, esta expresión. ¿Han escuchado la expresión huistu vida? Huistu vida. Sí, ¿verdad? Aquellas personas que tienen una vida muy complicada, que tenemos tal vez una vida no muy correcta, que cometemos muchos errores, muchas equivocaciones. A eso se refiere huistu vida. Por lo que tenía la cara chuequita, todos le decían huistupicu, ¿no? Y tenía la boca chueca, picu, dando a entender a la boca, ¿no? Huistupicu, boca chueca le querían decir, boca chueca. Se ha quedado con ese apodo por el resto de sus días, huistupicu. Y sus empanadas se han llegado a conocer igual así, como huistupicus, ¿no? Por eso es que se llama así, ¿no? En fin, ustedes tienen que averiguar y tendrían que averiguar, mejor dicho, el origen de los nombres de algunos alimentos populares de acá, de nuestra ciudad y tal vez inclusive de Bolivia, ¿no? ¿Cuál es el origen del pique macho? Ustedes pueden averiguar, pueden explicar cuál es el origen del plato intendente, ¿no?
En fin, ustedes tienen esa responsabilidad. Bien, tenemos cristalizar. Cristalizar sería recubrir frutas con azúcar. Recubrir frutas con azúcar. Más que una traducción, aquí es una explicación, dijimos, ¿no? Dariole, pequeño molde cilíndrico para preparar flanes, queques individuales. De cuir, llevar un azúcar cocido a un grado de concentración inferior, agregando un poco de agua. De cuir. De gurdir. Llevar un producto refrigerado a una temperatura ambiente a fin de que recupere su plasticidad. Por ejemplo, una masa de hojaldre, dice de Wilder. Fleurer. Harinar un molde o masa. Fleurer. Fozonear. Batir enérgicamente una preparación para aligerar su consistencia. Fonzer, decorar o rellenar un molde o círculo de una pasta. Fontagne, bueno, un montón de harina dispuesta sobre una placa o mesa, o mesón, creo que utilizamos más en nuestro léxico, lista para colocar otros ingredientes y preparar la masa, eso sería fontagne. Freser, mezclar la masa presionando con la mano, con la palma de la mano, mezclar la masa presionando con la palma de la mano. Tal vez en nuestro léxico popular decimos puñar, ¿no? Mélanger la pâte en la présente avec les pommes de la main. Bueno, está la explicación en francés. Mezclar la masa presionando con la palma de la mano. Glacer, cubrir una torta con azúcar impalpable y pasarlo al horno caliente para caramelizar el azúcar. Glacer. Macerer. Remojar los alimentos en un líquido frío, por ejemplo, el vino, el alcohol, el licor. Macerer. Bueno, la traducción literal sería macerar, ¿no? No hay donde perderse. Aquí tenemos varias bebidas alcohólicas de nuestra cultura que las producimos mediante la maceración, la fermentación. Por ejemplo, la chicha. Vous aimez chicha? Oui, no. Vous boivez chicha? Quelques jours? ¿Ustedes toman chicha? ¿Tomaron chicha alguna vez? ¿Algún día? ¿No? Chicha. No. ¿Vous aimez chicha? ¿Les encanta la chicha? No les estoy lanzando al vicio, pero forma parte de nuestra cultura. Es una de las bebidas autóctonas de la cosmovisión andina y también podría ser un buen producto para algunos o algunas. Podríamos recuperar el consumo de la chicha, que de un tiempo a esta parte se está perdiendo. Solamente encontramos chicha ya en las comunidades, en los lugares alejados. En la ciudad ya no se encuentra, ni siquiera en el pueblito que está al lado de Infocal, bueno, por la zona de Infocal, ya no se encuentra mucho chicha. En fin, forma parte de su rubro, de su profesión. De ustedes no es solamente comidas, también son bebidas, ¿no? Bien, pour après Madeleine, vous pouvez dire quelqu'un dans votre chef, son prénom est Madeleine. ¿Podrían decirme de cuál de sus chefs, uno de sus nombres es Madeleine? ¿Tienen alguien que se llama Madeleine? Y tal vez no nos hemos dado cuenta que su nombre había sido francés. ¿Quién se llama Madeleine de sus chefs? ¿Vous connaissez? ¿Sudican? ¿Quién se llama Madeleine? Mi jefa de carrera. Eso, muy bien, sí, su jefa de carrera. Se llama Carla Madeleine Amusquiva, ¿no? Entonces, ¿qué había sido Madeleine? Es una palabra francesa. Significa una masa de forma de caracol. Esas masitas, ¿no? De forma de caracol, hechas de harina, mantequilla, huevos, azúcar y saborizadas con cáscara de limón. Eso es Madeleine. Muy bien, le van a decir que el significado de su nombre a su jefa de carrera la siguiente vez. Luego tenemos montar, hacer aumentar el volumen de una preparación batiendo vigorosamente, montar.
Pusar, cuando la preparación hincha bajo los efectos de la levadura, aunque nosotros decimos también fermentar, ¿no? Tiene que fermentar, tiene que levantar, decimos, ¿no? Tür. Bueno, tür como verbo es girar, es también dar la vuelta, ¿no? De ahí viene la frase de tengo que ir a hacer un tour al Valle Alto, vámonos de turismo, vamos a hacer un tour, dice, ¿no? Pero viene del francés tür. Le turismo, aussi quelqu'un, c'est très important dans la France, dans l'Europe, n'est-ce pas? Bueno, el turismo es una actividad mucho más trascendental en Francia, Italia, en realidad en toda Europa, ¿no? Ellos sí utilizan, manejan muy bien la actividad turística. Es una de las actividades más lucrativas de Europa. Aquí en Sudamérica todavía estamos en pañales. Pero estamos avanzando, más bien no nos estamos deteniendo, nos hemos detenido buen tiempo. Otra vez se quiere reactivar el turismo, ¿no? Bueno, yo soy también licenciado en turismo, como ya saben. Luego tenemos tortu, masita salada en forma redonda de dos capas y con relleno tamaño familiar. Travailler, bueno, es el verbo trabajar, pero aquí está como sustantivo, o no, está también como verbo, pero más que todo enfocado a su área profesional. Da a entender batir o remover una preparación cualquiera, ya sea con la mano, batidora o espátula. Pour terminer, videler, formar con los dedos los bordes de una masa. Creo que sería equivalente a repujar, ¿no? Repujar, ustedes repujan las empanadas, los pasteles, hay que repujar. Creo que podría ser equivalente videlar. Bien. ¿Qué es que vous devez faire pour la suivante clase? ¿Qué es lo que tienen que hacer para la siguiente clase? Vous devez traducir la receta de la brioche. ¿O ya tenían que traducir esto? A ver, adelante. ¿Les he dado como tarea o hemos quedado hasta aquí nomás? A ver, recuérdenme. Es que más estaba pendiente, la verdad, de la comidita que me invitaron, creo, la anterior vez, ¿no? ¿Hemos hecho la receta de los panecillos? No. No, ¿verdad? Ya. Esto me van a traducir para la siguiente clase. Muchas gracias. Me van a hacer la receta de brioche. Brioche, ya les estoy ayudando. Panecillo. Vous devez traducir las ingredientes y la preparación, s'il vous plaît. Solamente hasta aquí nada más. Ingredientes y preparación. Me traen ya traducido para el siguiente jueves. Ingresamos a la clase y les voy a sellar ese rato. Luego vamos a socializar su traducción y recién nos vamos a lanzar a hacer las siguientes actividades. ¿Ya? ¿Vous avez compris? ¿Vous avez de cuestión? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Adelante. ¿Preguntas, dudas? Bien, como ya se han dado cuenta, estamos en francés 2. Más que todo va a ser lecturas de comprensión, traducciones y en algún caso interpretaciones, ¿ya? Por eso es importante, no les voy a decir que es importante que tengan megas, pero sí, nos ayudamos bastante con utilizando internet en la traducción. También podrían traer sus diccionarios de francés, español, español-francés, si es que tienen. También traigan su textito complementario, ya les he facilitado Le Nouveau Bachelor, nos vamos a seguir utilizando, vamos a necesitar este textito, si lo tienen impreso, genial, si no, todas lo tienen de manera digital en sus dispositivos, ¿ya? Con todo este material tenemos que culminar los contenidos de francés 2, que más que todo se van a basar en lecturas de comprensión sobre recetas. Estamos empezando con la panadería, luego vamos a empezar con recetas de algunos alimentos, algunas comidas internacionales. Y posiblemente podríamos adecuarla después a algunas recetas nacionales o tal vez autóctonas, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Adelante, jóvenes. Bien, no les voy a cansar más, jóvenes. Pueden ir a preparar su almuerzo. Yo también tengo que cocinarme recién el almuerzo. Estoy ahorita en mi cocina. Nuevamente, disculpas por el desorden que está acá. Bien, ¿a quienes no les he tomado asistencia? Ya, muy bien. A Fernández Zulma, ya. ¿Quién más? Ya, Mamani. Ya, Mamani Fernández. ¿Alguien más? Baquiata, Nayeli. Ya está Fernández, ya está Mamani, ahora Baquiata, ¿dónde está Baquiata? Nayeli, ¿alguien más? Ya está, ¿alguien más?
Ya, muy bien, jóvenes. Merci por votre atención. Nous allons continuer la semaine prochaine.